Muy buenas Potterheads, bienvenidos a un nuevo vídeo de Harry Potter Hogwarts Mystery. Bueno, pues por fin subo vídeo, ¿vale? Estos días he estado un poquito ocupado, ¿vale? He estado fuera de casa y no he podido dedicarle tanto tiempo como me hubiera gustado. De hecho, no le he dedicado nada de tiempo, ¿vale? Así que nada, no pasa nada, ¿vale? Disculpas. Ya estamos aquí de nuevo, ¿vale? Han sido solo 4 días. Así que nada, vamos a ver. Estamos aquí para seguir con la historia, pues, de Harry Potter, obviamente. Y ya he estado pensando seriamente en jugar la Piedra Filosofal, ¿vale? El del ordenador, ¿vale? Aunque es que, a ver, como juego guay y tal, pero es que los gráficos... Es que estoy seguro de que me voy a poner a jugar y... Vale, habrá muchos recuerdos, ¿no? Pero será como... Uf, muy... Demasiado antiguo, ¿no? No sé, o sea, opinad también, ¿vale? Opinad si juego a alguno de los antiguos, ¿vale? O, por ejemplo, a partir del cuarto, que supongo, ¿vale? Que ya serán más nuevos, ¿vale? Gráficamente hablando, obviamente. Pero nada, lo dicho. Vamos a ver, vamos a la historia primero. Vamos a ver, el pergamino decía que recorriéramos cierto pasillo. Vale, vale, vamos al pasillo. Vamos al pasillo a buscar al señor Ben, que como siempre está perdido por ahí. Vale, tenemos que volver al pasillo este, que ya fuimos una vez, y a ver cuánta energía nos pide, ¿no? Pues un montón de energía, o sea, revisa el pasillo, pues vais a ver. No vamos a poder acabar la misión seguramente, como siempre, o sea, vamos a ver. Vale, 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 aquí hay hielo, maldito. Aquí hay hielo, maldito. Ah, están los profesores aquí. Hostia, Ben. Ben, estás un poquito atrapado en el hielo, ¿eh? A ver qué pasa aquí. Tengo tanto frío. ¿Pero lleváis desde que desapareció? Eso es obvio. Profesor Snape. Ahí está Ben, escóndete. Vale, muy bien. Investiga el pasillo. Vamos a ver, pero si están ahí, ¿qué quieres investigar? Pregunto. A ver, escuchar a Snape. Snape parece más interesado en eliminar el hielo maldito que en liberar a Ben. Mirar a Ben. ¿Por qué la persona que escribió la nota querría que Ben viniera a este pasillo? Escuchar a McGonagall. McGonagall sabe más sobre el hielo maldito de lo que aparenta. Eso está claro. Todos saben más de lo que aparentan, o sea... Vamos a ver, Snape. Snape parece más interesado, vale, es lo mismo. Por lo menos podrían cambiar de frases, o sea, me gusta la historia, pero es que se me hace cansino que siempre sea lo mismo. Examinar el hielo. Vamos a ver. El hielo se expandió hasta este pasillo, pero ¿cómo atrapó a Ben? Pues porque Ben estaría por ahí haciendo el tonto, como siempre, y lo pillaría. Mirar a Ben. Escuchar a Snape. Es que no vamos a poder acabar esto. Esto es una mierda. Examinar el hielo. Esto es una mierda. Mirar a Ben. Ay, Dios, de verdad, ¿eh? De verdad, de verdad. Es impresionante esto, ¿eh? Es impresionante. Escuchamos a McGonagall y se acaba. Se acaba la energía, obviamente. 55 de energía, jaja. No tengo 55 de energía, ¿vale? No tengo. Vamos a ver si hay otra, la otra misión que es, ¿vale? Véngate. Vamos a ver esta de paso, ya que estamos. Que esto es el plan que estaban trazando contra Slytherin, ¿no? Primero debes investigar el pasillo. ¡Ah, no me deja ir! No me deja ir porque tengo un proyecto pendiente. ¿De verdad? Esto no me había dado cuenta yo. Esto no me había dado cuenta. Vale, pues ya sabemos que Ben está en ese pasillo. ¿Vale? Pero obviamente ahora mismo no podemos seguir porque, claro, nos hemos quedado sin energía. ¡Oh, qué raro! ¡Qué novedad! Quedarnos sin energía. Deberían estar ya... haciendo algo para... O sea, vamos a ver. Seguramente la gente se está quejando muchísimo de eso. Y hay mucha gente que se está dejando el juego precisamente por el tema de la energía. A ver, es normal que quieran ganar algo de pasta, ¿vale? Algo no, mucha pasta, ¿vale? Pero vamos a ver. Es que tienes que pagar una barbaridad de dinero si quieres acabarlo todo pronto. O sea, es que no es posible que le dediques tanto tiempo al día al juego para no avanzar prácticamente nada. O sea, en un principio me daba igual la energía, pero es que llega un punto... Que madre mía, o sea, se hace súper, súper, súper pesado ese tema, pero súper pesado además. También es verdad que me han dicho que de momento es hasta el tercer año, ¿no? O sea, hasta el principio del tercer año no hay nada más después de ahí. Pero bueno, es que me toca mucho la moral, ¿vale? Me toca mucho la moral que no pueda avanzar. O sea, es que me pone muy nervioso, de verdad. O sea, no puedo hacer nada ahora mismo, tengo que estar esperándome pues a que se recupere toda la energía, y no es plan, es que no es plan, es que, no sé, deberían inventar otro método, o que gastara menos energía, o que la energía diera más estrellas para pasar la misión, o sea, por lo menos con 27 de energía poder completar una mísera misión. Es que no hemos llegado ni a la mitad de la misión, o sea, es, bueno, la mitad sí, ¿no? Sí, la mitad sí, pero da igual, es escandaloso, o sea, es demasiado escandaloso, no me parece nada bien esto de la energía está yendo de mal en peor, pero bueno, pues nada, voy a dejar el vídeo por aquí, ¿vale? Porque es que ya directamente me he cabreado, porque es que no, esto no puede ser, o sea, esto no puede ser que tenga que esperar tanto tiempo para una misión de mierda, o sea... De verdad, bueno, ahora ya sabemos dónde está Ben, ¿vale? Ben está en este pasillo. Ben está en este pasillo, ¿vale? Así que ahora ya hemos encontrado a Ben, ¿vale? Sabemos su paradero. Ahora faltará saber cómo ha llegado hasta ahí
y todo eso. Pero de momento vamos a dejar aquí el vídeo, ¿vale? Ya sabemos dónde está, así que esto lo acabaré yo dentro de un rato, ¿vale? Y ya está, porque es que no puedo, o sea, o eso o tener que cortar, tendría que cortar ahora y empalmarlo para grabarlo mañana. Pero mañana ya no habría vídeo y tendría que esperarme... No puede ser eso, no puede ser eso, así que nada. Aquí dejamos la historia, por culpa de la maldita energía, como siempre, pero bueno, hay que aguantarse. Y a ver si cuando saquen el próximo juego de Harry Potter, ¿vale? El nuevo, el de Wizards United, a ver si ahí lo arreglan todo bien, ¿vale? Porque es que lo veo venir y como sea también tan pay to win... es que no va a jugar nadie, o sea, desafortunadamente no va a jugar nadie. Este juego empezó jugando muchísima gente y estoy seguro de que se han bajado del juego una montonada de gente, pero una barbaridad de gente. Nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Hasta entonces, a seguir disfrutando de Harry Potter Hogwarts Mystery, disfrutando mientras os deje la energía. Obvio.